Uruguay existen 4 vacas por persona. La bosta de estos animales emite metano, uno de los gases que más incidencia tiene en el efecto invernadero. Vamos a conocer cómo solucionar el problema del estiércol transformándolo en energía e incluso en una industria de la producción nacional. En la localidad de San Ramón, en el departamento de Canelones, el productor Raúl Torres cuenta con un pequeño predio rural destinado básicamente a autoabastecerse. A pesar de estar a 86 kilómetros de Montevideo por ruta 6, este establecimiento no cuenta con agua potable ni está conectado a la red eléctrica nacional. ¿Cuántas vacas tenés? Ahora estamos ordeñando 4. Uh-huh. Y tenemos una más para entrar ahora, una para secar, que va a parir en diciembre, que es esa. Y después va a entrar otra. ¿Una vaca de esas así cuánta leche da por día? Y hacemos un promedio de 10 litros. Hay unas 10, 12 litros. ¿Y con la leche qué hacen? En la leche depende de las etapas, ¿no? Producimos queso. Hay momentos que lo usamos como ración. Este invierno que acaba de alguna manera estamos saliendo, lo utilizamos como alimento. Porque fue un invierno muy duro, le dimos a los terneros, a los chanchos. El objetivo, el sueño nuestro sería de que pudiéramos remitir a algún lugar, ¿no? Producir leche, porque todo lo que implica comercialización implica tiempo y movimiento que no lo tenemos. ¿El queso habitualmente dónde lo comercializan ahora? Hay a gente particular, vecinos, gente en el pueblo, amigos que vienen. Con escasos recursos, 8 productores de San Ramón aprendieron a construir biodigestores para sus predios. Estos transforman el estiércol de sus animales en energía y biofertilizante, generando menos gases de efecto invernadero. La iniciativa fue organizada por la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Torres, ¿cómo surge la idea de hacer un biodigestor? A partir de que de la gremial de productores de leche San Ramón, en la cual somos socios nosotros, nos avisan que va a haber una charla sobre los biodigestores, uh-huh, sobre esta posibilidad, y voy a la charla, en la cual muestran un documental, la ingeniera Castillo de Rocha, de Castillo mismo, es la que da la charla, que ya cuenta una experiencia que hubo en Quillú, en Rocha, en Castillo mismo. Y en base a eso, bueno, nos interesó, muchos productores, los que estamos ahí, y nos interesó, solicitamos la posibilidad de acceder al biodigestor. La idea era sacar energía, porque este establecimiento no está conectado a UTE. Exactamente, manejamos toda alternativa de energía. Que sea más que nada natural, no posible, ¿no? Por el costo. Uh-huh. Entonces, claro, nos interesó porque nosotros no tenemos corriente y usamos heladera a gas, cocina a gas en verano y calefón a gas. La receta sería de aproximadamente unos 20, 25 kilos. Yo le pongo aproximadamente 30 kilos de estiércol, de la vaca básicamente, y le mezclo con un poco de chancho. Uh-huh. ¿No? El chancho porque tiene elementos más fermentivos, ¿no? Por el aparato digestivo de él.
Entonces le metemos el estiércol y le metemos 100 litros de agua por vez. Así son 30 kilos de materia. Ajá. Y 100 litros de agua. Acá el objetivo de esto es que, o sea, son las tres cosas, ¿no? Por un lado, evitamos la contaminación del medio ambiente a través del gas metano, que es lo que produce el estiércol de la vaca, ¿no? Por otro lado, producimos energía y por otro lado, producimos fertilizante líquido orgánico. Entonces esto va siendo todo un proceso que se va cargando por ahí. Cuando nosotros lo instalamos hasta que quede sin oxígeno el agua. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces empezamos a cargarlo los 30, 35 días. Empieza a decantar. El nivel de agua empieza a subir, ¿no? Y va haciendo a la vez el proceso. Uh-huh. ¿No? De purificación. Por un lado va produciendo gas, que ya está la válvula. Y por el otro lado, va en los dos caños, acá en la otra punta de este tubo hay otro caño igual a nivel. Entonces cuando llega un momento que llega a los niveles, cuando vos le echas 100 litros de agua acá, allá decanta 100 litros de abono orgánico líquido. Claro. A la vez. Entonces ahí cierra. Claro. Y ahora esto se lo veo un día soleado como hoy, se lo veo bastante hinchado, digamos. Eso es porque está haciendo reacción adentro, digamos. Claro, claro, actúan los elementos orgánicos. Uh-huh. que son los que van produciendo y generando, haciendo todo el proceso, ¿no? Claro. Entonces ves, por eso ves que ahora está duro. Sí. De noche o cuando hay frío o llueve, esto se ablanda todo porque... Se desinfla. Se desinfla, exactamente. Y decime esto, una cosa, un día de mucho sol, ¿no? Que de repente no utilizás el metano. ¿Hay peligro de que explote o que le pase algo a esto? Tiene un límite. Tiene un límite. Pero ¿qué pasa? Que es lo que te iba a explicar. Acá, por acá nosotros es esta bolsa, el largo lo dividís en tres partes. A las dos, según a un tercio de donde termina, le sacamos esta válvula. ¿Qué pasa por esta válvula de seguridad? Cuando no usas gas y hay mucha presión, mucho exceso, este caño que hace acá... vence la presión del agua. Claro. Y es la válvula de seguridad. Claro. Y larga el metano. Digamos. Larga el metano por acá. Uh-huh. ¿No? Empieza a borbotar y lo que nunca es eso. O sea que nunca llegaría supuestamente a reventar. Después sale el gas. Acá nosotros hicimos un zanjado que va hasta la cocina, hasta donde está la garrafa de, uh-huh, de 13 kilos. Y ahí nosotros hicimos una conexión en la cual cuando tenemos gas, usamos este gas. Cuando se acaba el gas, usamos el gas. Claro. De la garrafa. Y más allá de estas válvulas de seguridad, ¿hay algún tipo de cuidado que tengas que tener? Por ejemplo, bueno, ni hablar con el fuego, me imagino. Sí, eso es fundamental. Digo, nosotros tenemos mucha precaución de que cuando vamos a prender fuego cerca de acá, es que el viento no esté para acá. Porque una chispa o cualquier cosa, nosotros lo cuidamos extremadamente. Nosotros, mismo un pinchazo con una rama de tala, coronilla, que es muy común acá. Uh-huh. Por eso también es fundamental la protección de esto. Que tenemos que hacerlo a corto plazo. Eso. Claro. Pero es fundamental, más que nada en el tiempo que viene, que esto es una chispa y es nylon. ¿Y te vale la pena el trabajo diario que hacen para el metano que sacan, o sea, la energía que sacan y el fertilizante? Sí, todo eso está en estudio, ¿no? Porque nosotros estamos en esta etapa ahora. Uh-huh. Supuestamente hay una teoría de que este sistema produciría mínimo 2 garrafas mensuales, ¿no? Que es lo que nosotros usamos, necesitamos para que funcione la ladera todos los días. 2 garrafas mensuales. ¿Por qué la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón entendió conveniente involucrarse en este proyecto con biodigestores? Bueno, la Sociedad de Productores de Leche apunta a sus proyectos, todas sus actividades a pequeños productores lecheros de la zona y algunos otros rubros. Y
En realidad esa, muchas veces funciona a demanda de los productores, que se van involucrando en diferentes temas, le van interesando diferentes cuestiones. La gremial lo que hace es transmitir o de alguna manera escuchar ese tipo de demandas y empezar a gestionar a través de agentes financieros cómo llevar a cabo esas iniciativas o a través de las mismas recursos que posee la gremial. Es lindo de ver el trabajo en conjunto, ¿no? que se hace entre los vecinos de la zona, cómo comparten justamente, bueno, un tractor, una estercolera, se ayudan todos a hacer los biodigestores. Ese es uno de los trabajos que tenemos desde la gremial, es apuntar a que cada participante, los distintos proyectos que tenemos en la gremial, se involucre, se apropie de lo que es el proyecto y esté en conocimiento de qué se trata, de por qué se hace, y se entusiasmen en realizarlo. Los proyectos, si no hay un involucramiento de los participantes, no tienen sentido ninguno más que la ejecución de ellos sin un resultado. Por eso nosotros desde la gremial fomentamos la participación de los socios, y que sea una participación rica, que sea cualitativa, no solo que lo hagan por hacerlo, sino que estén en conocimiento, se capaciten en ese tema, se involucran, y en ese sentido estas 8 familias lo han hecho de ese modo, participan todos de la construcción, han participado todas las familias de lo que son las instancias de capacitación, se intercambian entre ellos experiencia, se ha hecho un proceso muy lindo y el grupo realmente ha respondido muy bien, es un muy buen grupo de trabajo. Permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ya me trajo la mano en la masa. ¿Cocinando? Sí. Haciendo un pancito. Está bárbaro. Y bueno, un guisito de lenteja. Ah, qué rico. ¿Cómo anda esta cocina con metano? Mira, la cocina le hicimos una adaptación, ¿no? Porque estas dos hornallas ya están con el gas normal, la garrafa común. Y acá Raúl agrandó un poquito el oído. Uh-huh. Entonces lo vamos nivelando, ¿no? Probando. Y esta la tenemos solo para el para el biodigestor. Claro. ¿Y cómo lo notas vos? ¿Es más lento, más rápido que el supergas? Es un poco más lento, pero no sé si es porque como que estamos aprendiendo a usarlo. Uh-huh. Hay un problema de la presión, lo tenemos que ir regulando, ¿no? Capaz que hay que agrandarlo más el oído, estamos probando. Y un poco más lento. Y hay momentos, depende, cuando los días está frío, la llamita es chiquita. Cuando hace calor es como que viene con más fuerza. Claro. Creo que varía en eso también, ¿no? ¿Y tiene el mismo color que...? Ah, el mismo color. Sí, el mismo color. ¿Y con el olor qué pasa? Diferente. Sí, quizás menos fuerte. Menos fuerte. Sí, sí, que el otro. El objetivo es, cuando esté optimizado la parte de la cocina, por ejemplo, arrancar ya con la heladera y el calentador del agua. Claro, eso sería ideal, la heladera, porque la heladera la verdad que lleva un promedio de 2 garrafas mensuales. En una cada 15 días. Y como el mechero es una llamita pareja, nosotros pensamos que en eso va a dar un buen resultado. Claro. ¿Y qué pasa con la noche, por ejemplo? Para la heladera, porque de noche no se genera el metano. No, ahí claro. Por eso es que nosotros necesitamos de alguna manera almacenar, claro, para que nosotros racionalicemos, uh-huh, el uso. Me gusta esto, chicos, que vaya a quemar. Acá es donde termina el circuito que te explicaba en el comienzo, uh-huh, en el cual acá empieza a decantar, ¿ves? Acá decanta, como están los niveles, cuando le echamos 100 litros de agua, acá sale 100 litros de fertilizante. Claro. Entonces esa bolsa viene por dentro, la metemos por dentro para que decante automático, esto no tenés que tocarlo. Claro. Porque cuanto menos toquemos y menos agarre la luz del sol o cualquier impureza, empieza a degradar, claro, el fertilizante. Hay que recordar que acá no hay oxígeno. No hay oxígeno. Justamente, es un sistema anaerobio. Ahí está. ¿Y cuánto tiempo está la materia acá? ¿Cuánto demora en pasar de una punta a otra? Y supuestamente la teoría nos indica que si nosotros empezamos a cargarlo y a los 30, 35 días empieza a decantar abono orgánico líquido, creo que es el tiempo que demora en llegar el proceso, ¿no? Después ya es una maquinita, todos los días va produciendo los 100 litros.
Para utilizar la estiercolera, la Sociedad de Productores de San Ramón compró un tractor de uso colectivo para los 8 establecimientos que forman parte del proyecto. La gremial mantiene un estricto reglamento para su utilización. Ustedes forman parte de un grupo de productores de aquí de la zona de San Ramón que están con este proyecto de biodigestores. Cierto. ¿Cómo comenzó la idea? Bueno, esto comenzó gracias a la Sociedad de Productores Lecheros de acá de San Ramón, que para hacer un proyecto nos presentaron el proyecto de biodigestores, nos explicaron cómo era, y la verdad que nos animamos a salir, al proyecto. Somos 8 productores que estamos por ahora, pero la idea es que se junten más, ¿no? Y están trabajando en forma conjunta. Él nos contaba que están construyendo los biodigestores entre los ocho. Todo el grupo. Uh-huh. Todo el grupo nos ayudamos unos a otros y, bueno, es la forma de que salga, trabajando en grupo. ¿Cuál es la idea a mediano plazo, digamos? Cuando estén ya más prácticos en este tema, ¿a qué están aspirando? Y de poder almacenarlo. De poder almacenar el gas para la utilización nuestra propia, ¿no? De la casa, del hogar. Y no es poca cosa que tengamos de paso el biofertilizante gratis. Y estamos haciendo un bien, porque el abono de vacuno es contaminante. Entonces, al juntarlo y volcarlo acá, tenemos doble ganancia, ¿no? Uh-huh. Y la idea un poco también es que, lo que decía Víctor, que se acerquen, no sé, que productores pequeños como nosotros que necesitan energía alternativa como apoyo, vamos a decir, de la economía, que puedan llevarlo adelante, se acabó. La actividad ganadera es soporte de nuestra economía y nuestro principal rubro de exportación. Vamos a conocer qué solución se encontró en nuestro país para resolver el problema de sus desechos orgánicos.